Si crees que tienes un bicho en el oído, hay dos cosas que no debes hacer bajo ningún concepto. Primero, no debes utilizar bastoncillos porque puedes empujar el bicho todavía más hacia el tímpano y producir daño en tu oído. Lo segundo es que debes evitar utilizar una pinza porque si el bicho está vivo, al intentar quitarlo se va a agarrar a tu conducto y puede clavar una patita o incluso picarte. Si crees que tienes un bicho en el oído, debes ir a tu otorrinolaringólogo, que primero matará ese bicho ahogándolo con suero o con un poquito de anestésico en gotas en tu oído y una vez muerto este bicho ya lo podrás sacar con facilidad.